tal? Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos. Esto es Historias en Nuestra Voz. Mi nombre es Alberto Ábrego. Estamos muy contentos de estar transmitiendo totalmente en vivo desde la 25ª Semana Nacional de la Ciencia y Tecnología del CONACYT, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Estamos aquí en las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional en Zacatenco y bueno, el día de hoy tenemos, como es costumbre, un programa muy, muy interesante. Vamos a empezar presentando a los entrevistadores jóvenes de tercer grado de escuelas secundarias técnicas que pues ya están en el momento decisivo de saber qué quieren estudiar, qué les gusta, para qué tienen habilidad, para qué tienen aptitudes. Y el día de hoy pues van a cuestionar a nuestro entrevistado para conocer un poquito de su especialidad. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Suset, mi nombre es Suset. ¿Y cómo estás? Bien. Creo que nerviosa porque ni me oyó la pregunta, pero bueno. Y por allá tenemos a... José Ignacio. José Ignacio, ¿qué tal? ¿Tú cómo estás? Muy bien, aquí un poco nervioso, pero bien. ¿Qué es el nervio? ¿La cámara, el estar en el poli, el estar tema del que vas a hablar? Estar en otra escuela que no sea la tuya, te pone un poco nervioso. ¿Sí? Los grados y las nuevas cosas que aprendes en un ratito son muy distintas a lo que aprendes normalmente. Ok, bueno, pues... vamos a ver de calmar esos nervios. Hay veces que nos da nervios un poquito el micro, hay veces que nos da un poquito nervios la cámara, la gente que está pasando aquí en esta 25ª Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología. Pero bueno, pues vamos a tener una charla muy, muy interesante y vamos a hablar precisamente de una de las especialidades que se manejan aquí en el Instituto Politécnico Nacional y que es la ingeniería. Ingeniero Juan Gallardo, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por estar aquí. Hola, buen día. Pues aquí tratando de ayudar un poco a la juventud, como comentaron, es importante que ellos conozcan pues lo que se está ofreciendo en esta ciencia de tecnología, los productos, las escuelas, en este momento tan importante para ellos como comentaste. Y bueno, en lo que pueda ayudarles aquí con un poco de mi experiencia, adelante. Bueno, muchas gracias. Tienes una carrera maravillosa que es la ingeniería y como mencionas, ellos están a unos meses de presentar el famoso examen COMIPEMS para ver de ingresar al nivel bachillerato, muchos aquí a Instituto Politécnico Nacional, a la Universidad Nacional Autónoma de México a través de las prepas o al Colegio de Bachilleres, CONALEP, CETIS. Hay varias opciones dependiendo de la carrera que ellos quieran, pero bueno, para conocer un poquito de tu trabajo y de tu especialidad, gracias por permitirnos que los jóvenes platiquen contigo y vamos a empezar con la guapa Suset. ¿Qué le quieres preguntar aquí al ingeniero Juan? Pues a mí me gustaría saber, gracias, me gustaría saber qué tipo de, yo sé que hay muchos tipos de ingeniería, pero ¿cuál es el que es el centro de usted? ¿Cuál es el que usted lleva a cabo? Sí, bueno, en mi caso yo estuve estudiando en el poli, mi especialidad era la electricidad, pero yo me gustó mucho más la electrónica y de hecho mi profesión, mi dedicación a, durante estos días de trabajo que he tenido es precisamente en la electrónica. Un poco comentarte que cuando trabajan las empresas no solo es enfocarse en un tema, ¿no? En este caso hablamos de la electrónica, pero también debes de saber, como comenté, electricidad, que me ayudó bastante, como también medicina, como también el inglés y varias cosas que se van aunando para que tú puedas tener un buen buenas bases para desarrollo en tu trabajo. ¿Y usted le gustaría estudiar aparte del la profesión que usted tiene otra carrera técnica para poder ampliar su trabajo? Es una buena pregunta porque de por sí creo que mi trabajo me demanda mucho, como comenté ahora, conocer medicina, conocer electrónica, pero creo que una de las cosas que está de moda y que sí me ayudaría y que creo que va hacia allá es la mecatrónica. Entonces yo creo que sí me gustaría aprender un poco de este ramo. ¿En qué consiste su trabajo? Bueno, mi trabajo es, trabajo en una empresa que repara equipo, repara, vende, instala, da mantenimiento preventivo de equipos de rayos X. Entonces, por lo tanto, digamos que mi especialidad es instalar estas máquinas que trabajan, pues,
más en lo que es la electrónica, ¿no? ¿Y le gustaría, aparte de instalar esas máquinas médicas, instalar otra parte mecatrónica en su trabajo? Bueno, sí, creo que hay ahora ya unos tipos de equipos que tienden más hacia ser, por ejemplo, brazos mecánicos o simuladores que trabajan con a través, como digámoslo así, como GPS, que es un robot que se mueve dentro de un cuarto, dependiendo de lo, digamos, del infrarrojo que reflecta en un cuarto. Entonces, él, por medio de un computador, sabe dónde se encuentra. Creo que ese ramo de la mecatrónica es la que sí me gustaría. Algo importante que me gustaría saber, sí, es lo que usted está haciendo, pero algo más al futuro, ¿qué sería para usted? ¿Qué plan o qué, no, usted qué haría después en un futuro? Ajá. ¿Cuál sería lo que usted fabricaría o usted hiciera? Bueno, yo no fabrico, pero sí quisiera que mi compañía tendiera a hacer los equipos más, digamos, más sencillos. Ahora pienso que tienen muchos componentes, muchos gabinetes, muchos cables, y creo que hay pues otro tipo de tecnología que va a ayudar en el futuro, ¿no? Incluyendo, a lo mejor, pues vemos en las películas de ciencia ficción que, pues, con un simple scan ellos pueden tomar datos del paciente, pueden analizar, digamos, lo que es la estructura ósea, lo que es la parte masa corporal, incluso podrían detectar algunos tipos de enfermedades, ¿no? Tumores, etcétera. Entonces, yo creo que una máquina que hiciera un tipo escáner y que te diera resultados sería para mí como lo que me gustaría que a un futuro próximo tuviésemos. Esperemos. Sí. Genial. Si usted tuviese la oportunidad de crear o armar un aparato médico, ¿cómo, cuál sería? Bueno, definitivamente creo que si es algo que yo tuviera que hacer, buscaría algo que fuese sencillo, porque dentro de lo que es la electrónica hay mucho, es muy amplia, y yo, pues, digamos que la aplico los conceptos mínimos, pero yo ya, como para desarrollar, ya tendría yo que tener una actualización primero de la electrónica, tipos de procesadores que se estén usando o mecatrónica, como comenté. Creo que yo, si tuviera que hacer algo, yo tendría que ser una máquina simple y que fuera eficaz, lo menos componentes posibles, y ayudándome de tecnologías como el CAN bus, como los microprocesadores. Además, ahorita de lo que acaba de decir mi compañero, que nada más le gustaría lo sencillo o un poquito lo más, ahorita de lo que se está viendo en las máquinas, para salvar las vidas de otros pacientes. Bueno, es que la pregunta iba, creo que, más enfocada a qué haría yo, ¿no? Sí. En este caso, yo digo, si es algo que yo quisiera hacer, o pusiera una empresa donde trabajara gente que sí realmente diseñara, vería algo simple, porque creo y me he dado cuenta que en México nos falta desarrollar esas tecnologías. Muchas de las empresas que se dedican a este ramo son pues de otros países, ¿no? O que copiamos tecnologías, y creo que sí habría una oportunidad de poder hacer algo local. Entonces, creo que esa es la parte que yo trataría de apoyar. Muy bueno. Y usted, a raíces de que ha estudiado, se ha dedicado prácticamente una cierta etapa de su vida a reparar y a instalar, ¿no le ha dado la curiosidad de aprender otras cosas como la medicina? Sí, efectivamente, es un campo bastante interesante.
De hecho, digamos que dentro de lo que yo hago hay un área enfocada al estudio de, digamos, del corazón o del cerebro, de todas las arterias, cómo fluye, digamos, la sangre hacia estos órganos. Y es muy interesante porque de repente notas las anomalías y te vas familiarizando, pero realmente no sabes qué es lo mejor para, pues, tratar de salvar esa vida o qué haría uno, ¿no? Pensando, bueno, sí me gustaría conocer más el ramo médico. Ahora, creo que es muy difícil porque es una especialidad que toma bastante tiempo y creo que pues el tiempo que dedico a mi trabajo no me permitiría dedicarme a algo más, la verdad. Sí. Oye, ingeniero Juan, sé que tienes ya algunos añitos dentro del ramo de lo que son los equipos médicos. Sí. A lo largo de todos estos años, ¿qué te ha parecido a ti el avance? ¿Ha ido siendo cada vez más rápido? ¿Seguimos igual? Es decir, a lo mejor anteriormente veías que ya se podían hacer ciertas cosas más con los equipos y ahora ya tenemos, por ejemplo, no sé, te voy a hablar de lo que yo no sé de medicina, pero por ejemplo ya un ultrasonido ya lo ves en 4D, casi casi te dice claro, de qué color va a tener los ojos y toda la cosa el bebé, ¿no? ¿Cómo ha sido esta progresión en el avance de la tecnología para el apoyo de la medicina? Pues esto me hace recordar mucho mis tiempos de inicio. Yo en esto llevo trabajando como más de 35 años y en los cuales he tenido la oportunidad de ver el desarrollo de la tecnología desde equipos que a mí me tocó que tenían bulbos, que tenían que sacar las placas y las placas iban a revelarlas porque es, digamos, como una foto, ¿no? Una placa es como una foto. Tú necesitabas meterla a un revelador, un líquido revelador y un fijador, y posteriormente esto ponerlo, digamos, a secar. Normalmente había sitios que se hacía a mano. Posteriormente, pues hubo máquinas donde metías la placa y automáticamente pasaba por este proceso y salía la placa ya, digamos, para ser interpretada. Digamos que la parte para ver los órganos en vivo eran pantallas fluoroscópicas que tenían que tener los cuartos un ambiente prácticamente oscuro. Entonces, ha avanzado tanto que ahora ya no hay más placas de rayos X, ya prácticamente la tendencia es ir hacia los detectores. Entonces la transferencia digamos, de la radiación va directo al digitalizador y de ahí a los monitores. Mientras que antes pues era a través de una placa, si eran estudios, digamos, como de cine, era una película que igual la metías a revelar y después tenías que proyectarla en una máquina especial para que se pudiera ver. Ahora todo esto simplifica incluso pues el resultado al cliente. Antes salías con unos sobres gigantes con placas, ahora te dan un CD donde tienen tus imágenes y que normalmente puedes ver en cualquier computador. Entonces sí ha habido un gran desarrollo y pues para mí el vivir ese cambio de todas esas tecnologías pues me ha dado mucha satisfacción, ¿no? Oye, ahorita que dices que recordaste de cuando eras niño, yo también. De eso que cuentas, a lo mejor yo lo veía en una película de ciencia ficción y decía yo, híjole, sí. Pues no es cierto, ¿no? Es un cuento, es fantasía. Sí. Si lo viéramos así, ¿cuál sería la fantasía lo que sigue? Pues yo creo que la fantasía es precisamente eso, ¿no? El que yo creo que hace 35 años, si tú me hubieras dicho que todo iba a tender a ser digital, a que inmediatamente después de tener el estudio tú puedes tener un diagnóstico, que ibas a tener cuartos de dimensiones más pequeñas, que no ibas a necesitar un cuarto oscuro, yo creo que nunca me hubiera pasado por la mente. Entonces creo que es esa parte avanzada, y digo, no me imagino cómo será dentro de otros 30 años más la tecnología, ¿no? ¿Qué cambios habrá?
pero definitivamente sí creo que sería como la ciencia ficción, como comenté hace rato, ese tipo de escáner, donde pues te pase el paciente y tengas ya un análisis de tu cuerpo, de todo. Sistema cardíaco, cuántas pulsaciones por segundo, si tienes tu ritmo cardíaco es bueno o malo, si la densidad de tu cuerpo es alta o es grasa, o si tienes problemas de osteoporosis y así en adelante. ¿Y usted cree que al futuro usted pueda llegar a un reparar e instalar ese tipo de tecnología, ya siendo más avanzada a lo que ahorita tenemos? Es una buena pregunta. Yo sí me gustaría, obviamente, pero creo que esas tecnologías van a llevar un tiempo en desarrollarse. Van muy rápido, sí, y ojalá sí me dé ese tiempo, aunque creo que ya más bien voy de salida. Me gustaría saber si la tecnología que usted está haciendo tiene fallas. Sí. Vaya, es cualquier, digamos, equipo mecánico, eléctrico, electrónico, hidráulico, tienden a fallar, ¿no? ¿Por qué? Porque hay desgastes de materiales, porque dependen de condiciones tanto operarias, o sea, el operario debe de cuidar los equipos, de usarlos bien, pero también pudieran ser ambientes no propicios, por ejemplo, equipos que están en sitios donde hay más humedad tienden a fallar más, o donde hay más sitios propensos a una mala calidad de línea eléctrica tienden a fallar más. Entonces, para eso estamos nosotros, ¿no? Tenemos esa capacidad de reparar esas máquinas y se presume que sea en el tiempo mínimo posible para que las máquinas puedan prestar los servicios que prestan. Sí. Si llegase a fallar una máquina en una operación, ¿cree que pueda ser algo muy instantáneo o algo muy erróneo cuando usted ya la haya reparado, no sé, unos días antes? Es una buena pregunta, vaya, porque normalmente cuando tú tratas de reparar una máquina jamás piensas en que te va a volver a fallar, ¿no? Hay veces que no depende de ti, depende de los materiales o de las condiciones, como comenté, pero tú tratas de que sea tu trabajo lo mejor hecho posible y que no tengas que regresar a volver a reparar la máquina. Perdón, casi el tiempo nos está ganando, pero bueno, antes de despedirnos, Suset, ¿quieres mandar algún saludo, algún mensaje a alguien? Nada más a Cristian Berumen. ¿Qué es el novio? No, mi padre. Ah, tu papá, bueno, está bien, hubiéramos empezado por ahí. José Ignacio, ¿algún saludo, algún mensaje? Sí, Abigail Adriana, Abigail Adriana. ¿Y ella es tu mamá? No, ella sí es mi amiga. Esta, ajá, así empieza, ¿verdad, Juanito? Así empiezan. Bueno, ok, Juan, antes de despedirnos, primero, ¿qué le dirías a los jóvenes en este caso? Nos está viendo diferente población, pero particularmente jóvenes de secundaria que están ya por decidir si se quieren venir aquí al Poli, si se quieren ir a la UNAM, si se quieren ir a un CONALEP, a un CONACYT. En el caso de que muchas veces decimos, híjole, yo no quiero estudiar eso porque tiene matemáticas, o yo no quiero estudiar eso porque voy a leer mucho. O sea, siempre buscamos como que el pretexto, o a lo mejor quiero irme a esa escuela, lo que decías tú, porque está cerca de mi casa, ¿no? ¿Qué les dirías para la elección de una carrera que realmente les deje la satisfacción en aquello que vayan a hacer? Bueno, pues antes que nada, investigar. Creo que lo más importante y la importancia de esta feria es precisamente esto. Yo los invitaría a que se den una vuelta. No tengo idea hasta cuándo vaya a estar esta feria. Hoy es el último día, lamentablemente. Pero cada año está, ¿eh?
Ok, pero si no, buscar folletos, la internet creo que ahora les da mucha información. Busquen lo que realmente les motive. Piensen que lo que ustedes busquen va a ser para toda la vida. Entonces no es así como, ay, bueno, pues hoy me gusta ser bombero, pero mañana ya no, y me gustó ser maestro, pero pasado mañana ya no. Entonces traten de lo que vayan a hacer, háganlo con mucho amor, busquen, investiguen. Hay muchas carreras como que no se darían imaginación cuántas, ¿no? Normalmente, como comentaba en un comienzo antes de la entrevista, siempre piensa uno en ser el maestro, el doctor, el biólogo, cosas que pues son buenas, pero nadie piensa a lo mejor, pero dentro de ese rango de maestro, pues existen maestro de educación física, ¿no? Entonces a lo mejor piensas en una carrera que no es precisamente la más promocionada, y creo que tienes que buscar algo donde tengas oportunidad de trabajo, sobre todo, porque si todo el mundo piensa, no, pues todos queremos ser doctores, es creo que un poco difícil que haya trabajo para todos. Otro cuestionamiento, yo sé que tú no eres médico, pero tu trabajo va muy ligado. Sí. ¿Cuál es la sensación de que a través del conocimiento que te dio el estudio pueda ser intercesor para salvar vidas? Bueno, fíjate en mi caso, por ejemplo, que yo indirectamente compongo los equipos que tienen que ver con estos tipos de estudio, sean por ejemplo los estudios de cardio, o sean por ejemplo, también no se mencionó, pero vemos con los equipos que hacen mastografía, con lo que detectan cáncer. Cáncer de mama. Indirectamente siento que estamos ayudando en ese ramo médico, y que como comenté, hay veces que tenemos que saber, porque si el doctor te dice, mire, es que veo artefactos en la imagen, y tú no conoces bien lo que es la composición del cuerpo humano, pues te quedas como, pues no sé qué es un artefacto, ¿no? Entonces, eso me motiva a conocer esa parte médica, sí. Y creo que, pues, dentro de todo, con ese pequeño grano de arena estamos aportando. Oye, si ahorita, gracias a la tecnología, mágicamente regresaras a tercero de secundaria, ¿volverías por lo mismo? Sí, definitivamente. Para mí el trabajo que he hecho, pues me ha dado muchos éxitos. He conocido lugares que nunca en mi vida podía haber hecho. He conocido gente magnífica, no solo pues de habla hispana, pero de otros lenguajes. Y pues, ¿qué más? Digo, para mí es mi vida. Como 36 años no pasan en vano, creo que le he dedicado todo a esta carrera, y la carrera me ha dado lo mismo, ¿no? O más, con las satisfacciones que ya comenté. Bueno, ingeniero Juan Gallardo, pues muchas gracias. ¿Algún saludo que quieras mandar antes de terminar nuestra transmisión? Pues no, a todos, a los radioescuchas o nuestro público en internet o video, y a la juventud. Y gracias por esta oportunidad, a ti, no, a tu mami, que me han pues dejado participar en este poco granito de arena que aporto. Gracias. Bueno, al contrario, ingeniero Juan Gallardo, muchas gracias. Ellos son Suset, José Ignacio. Esta es una transmisión a cargo de GES Media, a cargo del licenciado Manuel Salgado Cuevas, a quien enviamos un afectuoso saludo. Muchas gracias. No se pierdan todavía los minutos que nos quedan, las horas que nos quedan en esta 25ª Semana Nacional de la Ciencia y Tecnología del CONACYT, aquí en las maravillosas instalaciones del Instituto Politécnico Nacional. Esto es Historias en Nuestra Voz. Mi nombre es Alberto Ábrego. Nos vemos la próxima.